campeona. Un refugio. Aquí puedo descansar y revisar mi equipo. Podría freír a esa máquina con descargas. ¿Carrera? No parece que sean rebeldes. A lo mejor si les sigo el rastro, averiguo hacia dónde van. El campamento Oseram que buscábamos Talana y yo debería estar por aquí. Humo. Podría venir del campamento. Debería echar un vistazo. Es algún tipo de campamento Oseram. ¿Cómo acabarían aquí? Es un puesto rebelde. Tendré que averiguar quién está al mando y hacer que se vaya. Deben de ser las ruinas de Las Vegas. Poseidón no estará lejos. Con cuidado. Gaia dijo que aquí encontraría a Poseidón, pero las ruinas están expuestas a los elementos. Aunque muchas están enterradas en la arena. Así que quizá Poseidón esté bajo tierra. Si es así, buscaré un modo de bajar por una de las estructuras. Puedo usarlas para reponer mi bolsa.
Ya, a Milduf le valdrá con esta carne. Con cuidado. Un dron. Será uno de los de vistas. Si consigo sus datos, podré reconectarlo a la cúpula de la base. Pero ¿cómo llego ahí arriba? ¡Qué calor! Estoy empapada. El agua sale de ese edificio. ¿Será cosa de Poseidón? Iré a comprobar. Sé que hay algo tras esa lona. Thank you.
puedes, vamos. Sí. Oh, casi los tenía. Estaba muy cerca. De ahogarte, tal vez. No de los rescoldos. Morlun, ¿se acabó? Para mí no. Entonces morirás. Solo. Porque no vamos a quedarnos para pescar tu cadáver. Se acabó. Y así el destino del visionario pende de un hilo. ¿Elegirá la vida o sucumbirá al delirio letal? Hola. Así que hay una ciudad antigua bajo la arena, pero ¿está inundada? De repente apareció la doncella guerrera, sí, Nora. Sí, claro. Bueno, no sois los típicos excavadores. Eso seguro. ¿Qué es esto? Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión 1. La 2 era mejor, pero se atascaba a medio camino. El tubo se enganchaba. ¿Tú bajaste en eso? Ya. No espero que lo entienda una profana. Una idea bastante ingeniosa. Ah, perdona que te lo recuerde. Te quedaste atascado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Una rodilla de máquina, tal vez? Haría falta un filtro. O una membrana sintética. Con una manguera a una cápsula de aire comprimido. Martillo y tenaza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ven aquí. Es una desconocida. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlun. Ya no lo es. Maldito idiota. Ven. Por aquí tengo los planos. Oh, espera. Antes, unas preguntas de nada. Es justo. Socia. ¿Socia? Ni caso. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atascada en el hueco. Si tú volviste con vida, yo debería bajar hasta ahí. En cuanto a las otras piezas, Stemur vio un rebaño al sur que tendrá lo que falta. Muy bien. ¿La excavación? Morlun, no me interesan las antiguallas. Puedes quedarte con todo lo que encuentres. Bien. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena caza. Creía que por fin nos iríamos de este maldito lugar. ¡Qué bien! Que Aloy ha aparecido. Veremos. A medida que atravesaba el desierto, más irascible se volvía el esquivador experto. Serán unos 3 docenas de... ¿Está...? ¿Preparando? Estamos y... Va. Siempre... Dejar... Anda, déjanos. ¿Un ascensor? Lo habrá construido Morlun. ¿Seguirá operativo? Vamos a llegar a los rescoldos. Sé que lo haremos. ¿Optimismo?
Es estupendo. Hasta que la máquina de turno te hinca el diente. Pesimismo. Te salvará el pellejo, pero no te salvará el ánimo. De nuevo, el esquirlador parece haber perdido la batalla de las palabras. Que te den por la tuerca. Bueno, me temo que no llegará más lejos. El reseco aire del desierto acrecentaba la mudanza de la mujer en torno a la respuesta de la respiración. De una vez, estoy de acuerdo. Tengo la cápsula de aire comprimido. Ahora, a por las piezas de máquina. Si Morlun no se equivoca, el rebaño debería estar al sur. Eso no va a servir de nada. Aquí es donde dijo Morlun que estaría el rebaño. Se habrán ido a otro sitio. He de retomar el rastro del convoy. Buscaré huellas. Ahí están. Deberían llevarme directo al rebaño. Comestible, si la cocino. Ahí está el rebaño. Tendrá las piezas que necesito. Ya están todas. Ahora toca localizar el convoy.
Podría atacarla con fuego. Una rodilla. Bien. Ya debería tener todas las piezas para construir eso. Volveré con Morlun. ¿Qué puedo hacer por ti, socia? Tengo lo preciso para construir la... La increíble máscara de buceo. Con máscara de buceo bastará. Ninguna pega. El banco es tuyo.
Vaya. ¡Qué maravilla! Si funciona, ¿la puedo probar? Hay unos restos muy especiales ahí abajo. Eso si no me ahogo. ¿Y qué andas buscando por ahí abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Eso causó la inundación. Bueno, creía que fue cosa nuestra, que activamos una trampa. No sé cómo nos detectaron. De pronto, las luces danzarinas de alrededor cambiaron. ¿Luces? Explícate. Imágenes en el aire, causadas por los rescoldos, eso es lo que busco. ¿Pequeños proyectores de hologramas? Al principio, había imágenes de todo tipo. Mujeres, monedas, comestibles... Luego, de pronto, se volvieron marinas. Olas, peces... Hubo un destello rojo. Y surgió el rugido del agua. ¿Un destello rojo? Una luz roja, desde un punto, cerca de la rejilla de la que salió el agua, como una baliza. O un aviso. Gracias, me vendrá bien. Eso espero. Suerte abajo. Pues nada, vamos a comprobar si funciona. Por ahora sin problema. Puedo respirar aquí abajo. La máscara de buceo parece aguantar un tiro. Nunca había llegado a tanta profundidad. Luces náuticas. Será posible. Parece una salida. Poseidón está abajo en alguna parte. Debe encontrar su escondrijo. Las coordenadas de Poseidón llevan hasta la puerta que hay al otro lado. Tendré que tomar. Morlun dio una luz de la luz al entrar el agua en tromba. Thank you.
Inundación crítica detectada. Controles de drenaje automático desactivados. Para ejecutar la purga de emergencia, restablezca manualmente los nodos de bombeo principal y secundario. La purga se activa en la estación de mantenimiento de bombeo. Si realizo la purga y dreno el agua, podré luchar contra esa máquina en terreno seco. Pero antes, debo restablecer un par de nodos de bombeo. Según el mapa, al sur de aquí debería haber un punto de acceso al primer nodo. Hay más máquinas abajo. Tendré que rodearlas a nado y usar las coberturas. Desde aquí no llego al saliente. ¿Y si busco algo para salir trepando? Será mejor que vuelva nadando y busque el punto de acceso al segundo. Aprovecharé para hacer acopio. Según el mapa, el segundo nodo debería estar en la otra punta de la ciudad.
llevarme hasta el segundo lago. Así que voy a salir limpia de aquí. Bien, me he ocupado de los dos nodos. Solo queda activar la purga de emergencia en la estación de mantenimiento. Según el mapa, la estación de mantenimiento debería estar en el extremo sur de la cúpula. En la torre hay una luz roja, como la de la consola de antes. Igual es la estación de mantenimiento. Pero, ¿cómo entro? Que parte de la construcción se derrumbó. Podría entrar por ahí. Creo que ya estoy en la estación de mantenimiento. Debo encontrar la consola y activar la purga de emergencia. La cosa promete. Debería haber una consola dentro. Ya. Hora de desecar este lugar. Ocuparme de la máquina que vigila la puerta al otro extremo de la cúpula.
Y una vez la cruce, podré acceder a lo que me espera dentro. Poseidón. Supongo que la purga no drenó el agua del todo. La purga ha dejado estas máquinas. Podría escabullirme y despachar primero a la grande. Poseidón está por ahí. ¿Pero dónde se ha metido la máquina? ¡Aloy! ¡Es un milagro! Venga, vamos. ¿Tú hiciste que bajara el agua? Sí, pero hay otro problema. Esa cosa me bloquea. Y cuando la cuadrilla de aventureros examinó a la bestia, supieron lo que tenían que hacer. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Cállate! Ha salvado la excavación. De acuerdo. Quedaos aquí arriba y disparad cuando yo ataque. Thank you.
Thank you.
Un solo sótano. ¡Vamos, señores! ¡En marcha! ¿Estáis bien? ¡Más que bien! ¡Esto es... ¡tú! ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos todos los rescoldos que queremos! ¡Y es gracias a ti! Muy... conmovedor. Pero, ¿qué tal si, ya sabes, cogemos lo que hemos venido a buscar antes de que a otro bicho le dé por aparecer? Vamos, vamos, Esquirlador. No hay problema en disfrutar un poco. No entretengamos más a nuestra amiga de pelo de fuego. Creo que tiene asuntos aquí abajo. ¿Es así? Claro, es verdad. ¿Necesitas ayuda? Yo me encargo del resto. Muy bien. Empezaremos a subir algunos rescoldos. Avisa si quieres algo. Gracias. El escudo aguanta. Poseidón estará al otro lado con esta mucha. Voy a llevarlo a casa. Poseidón debería estar oculto en una especie de procesador. Debo buscar la consola para acceder a él. Bien, ya debería poder usar la consola. He venido a llevarte a casa, Poseidón. Con Gaia. Sí. Madre. Todas las aguas me devuelven a ella. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la fusión subordinada Poseidón.
Vale. Toca devolvérselo a Gaia. Reinicio del sistema en curso. Al recuperar Poseidón, el sistema de energía de la ciudad se ha reiniciado. Morlun y su equipo habrán vuelto a la superficie. Y con cuantos escoltos pudieran llevar. Me secaré por el camino. El ascensor que encontré antes. Quizás pueda subirme y ahorrarme la escalada de regreso. Encendido toda la ciudad. ¿Qué es eso? ¿Un águila? ¿Cuánto? Oh, lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí va otra. Con sus sueños cumplidos y el legado de su abuelo afianzado, nuestro héroe contempló el mar de luces del desierto y lloró por su buena fortuna. Cuando de niño vi los rescoldos, nunca soñé que serían así. Gracias, Aloy. ¿Has encontrado lo que buscabas? Pues sí. Y ahora debo continuar. Pues vuelve cuando puedas. Tengo planes para este lugar. ¿No ibais a usar los rescoldos para dar espectáculos en la conquista? Oh, no. Este es el espectáculo. Oh, ¿te imaginas a la gente viniendo de todos los rincones para disfrutar de esto? Además de comida y de un alojamiento. Por no hablar de los locales de entretenimiento. Y no te olvides de los juegos de azar. Eso sí que es una mina de esquirlas. Otro sueño, ¿eh? Sí, espero que se cumpla. Cuidaos. Ha sido
una historia inolvidable. Gracias a ti. Si Morlun y los demás se quedan, debería volver luego para ver cómo les va. Pero... ¿Ha visto mis piezas de asalto mecánico? Hola de nuevo, Aloy. Veo que has recuperado a Poseidón. Muy bien. Ahora bajo. Aloy, he logrado desbloquear más salas en el interior de la instalación. Vale. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Encontró la grabación entre los datos de tu foco. La ha visto mucho. Creo que lo encuentra relajante. Yo también lo veía mucho. Siempre que quería despejar la mente. Papá adora a su pequeño gran hombre. ¿Pero hay algo que quieras contarme? Cuando estabas fuera, bajé para ver cómo estaba. Y luego empezamos a hablar. ¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Hefesto con los datos que Gaia le había entregado. Pero después pasamos a hablar de otras cosas. ¿Sabes? Empezamos a conocernos, ¿a que sí? Entonces me comentó la posibilidad de que una de los Zenith no sea como los demás. Tilda, la viste en el laboratorio de Hades. Continúa. Al llegar a la Tierra, los Zenith nunca mostraron su rostro. Mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores y me prometió que yo los conocería cuando hubiera aprendido más. Y luego, un día, un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa. En él, Tilda me estaba esperando. En una casa virtual que estaba en un acantilado, con vistas al océano. Era preciosa. Me enseñó cuadros
Libros, archivos. Nos vimos en secreto muchas veces. Pero a los pocos meses, eso se acabó. ¿Nos cuentas por qué, Beta? Encontré datos sobre Tilda en el laboratorio de Hades. Creo que hizo de intermediaria entre Far Zenit y Cirodon. Seguro que conocía a Elizabeth Sobek. ¿Por eso se puso en contacto contigo? Así que Tilda creó un espacio para hablar contigo, una casa sobre un acantilado, y luego se distanció. Además de porque Tilda conocía a Elizabeth, ¿no sabes por qué hizo eso? ¡No lo sé! ¿Vale? Pensé en mil razones por las que podría dejarme, pero si hice algo malo, no sé qué fue. Cuando conocí a los demás, ella me ignoró. Como si el canal nunca hubiese existido. Perdemos el tiempo. Tilda es igual que los demás, no nos ayudará. Vale. Pues dejémoslo aquí. ¿Qué te pasa? Lo he intentado, Varl. Pero ella no se abre. Yo estoy ahí fuera, jugándome la vida a diario, y ella se queda escondida y nos dice que no hay esperanza. Siento que lo haya pasado mal, pero ahora mismo no ayuda nada. Como tú siempre pareces sobreponerte a todo, a veces se me olvidan las penurias que has vivido. Es decir, hace nada estabas para el arrastre y no podías ni tenerte en pie. Por cierto, cuando te saqué del agua cerca del laboratorio, estabas musitando el nombre de Rost. Nunca hablas de él, pero él te crió. Y entrenó. Lo echarás mucho de menos. Claro que sí. Pero ahora no tengo tiempo para eso. Debo volver al exterior. Vale. Seguiré ganándome a Beta. Gaia dice que sabe mucho sobre Cirodon. Necesitará un tiempo para adaptarse y luego podría ayudarnos con Hefesto. Ya. Pero yo no confiaría. Nada. Tienes buen aspecto. Solo eso. Vuelve a estudiar. Aloy, hay más suministros en el cofre. Sírvete. Parece que alguien ha reclamado este espacio. Veo que has encontrado la habitación de Barlizo. Siéntate, por favor.